Bueno, pues ya estamos aquí. Muy buenas. Tengo que coger y acostumbrarme. No sé, he intentado poner un crono y el crono no ha ido. Eso para empezar. Bueno, bienvenidos todos al canal de Lord Guzmán. Bienvenidos al castillo de Lord Guzmán. Lo primero, que el crono no ha ido, y lo segundo, que el micrófono en la otra parte está silenciado, por lo que estoy comprobando. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a Draugen. Draugen, episodio 4 de esta aventura que llevamos un tiempo sin aparecer por aquí, pero que ahora la vamos a jugar hasta terminarla en posiblemente dos episodios. Este va a ser el primero y luego va a haber otro, ¿vale? Así que vamos a intentar. Yo creo que con estos dos acabamos Draugen, ¿vale? Creo que con estos dos acabamos Draugen, que es una aventura indie con un toquecito de terror. Con un toquecillo de terror. Y que está bastante bien. Está. Por lo menos a mí, lo que he jugado, me ha gustado mucho, la verdad. No puedo tener palabras malas para este juego. Que a mí me ha gustado. Así como a modo de resumen, porque hace mucho tiempo que no venimos con este juego, decir que este hombre que está en portada con una muchacha, ¿vale? Porque ahora mismo no recuerdo ni los nombres de los personajes del tiempo que hace que no venimos, ¿vale? Está en Noruega. Está buscando a su hermana desaparecida. Durante todo el principio, él llega a un lugar donde estaba esperando que le recibieran y descubre de que no hay nadie allí. Allí no hay nadie para recibirle. Él parece que va acompañado con una muchacha que parece que es su joven esposa. Parece. Porque lo trata muy directamente, con mucho cariño. Le llama como osito o teddy bear, ¿vale? Y todo el tiempo es súper cariñosa con él, ¿vale? Súper cariñosa. Hasta que llega un momento en el que empieza a investigar la. Wake up, Edward. Edward se llama él. La muerte de una niña. Empiezan a investigar la muerte de una niña. Stop hiding. Y bueno, resulta que él lo que parece que ve es como una especie de ángel. Betty. You are right in fearing for her. You cannot hide from us. Where's Lizzie? ¿Dónde está Alice Lizzie? is not here. Bring her back. Era de vuelta. Please. I need her. Alice does not love Elizabeth like you do. She loves me. Not like I do, Edward. I'm so tired. Please. What do you want? I think of you so often. You have no idea. You Qué just want fuerte. me to forgive you so that we can keep looking for your precious, perfect Betty. She needs us. She never needed you, Teddy Bear. And she certainly doesn't need us. I can't find her on my own. That's just too bad, my darling Edward. Because we're done playing second fiddle to little sis. Wait, don't go. I'm talking to... To you. Lissy. Oh. Vale, esta tal Lissy. Yo creo que está muerta. O está en el subconsciente o en la memoria de él. Nada más. Vale, estas son las cosas que hemos ido encontrando de mi hermana desaparecida. Y la verdad es que el juego es bastante. Tiene algunos puzzles, pero no son excesivamente complicados. Sí. Lizzie. Por favor. Please. Escúchame. Listen. You can't keep vanishing on me. Tienes que dejar de Simon, desaparecer. why are you so angry? You do not know anger, Edward. Did you ever meet my father? Alice does not want to speak with you. Then what about you? Are you going to help me? God helps those who help themselves.
I don't need God's help. I need Lissy. Do you, though? Did you ever? What? ¿Qué? Of course, I... Joder. ¿Dónde se ha ido ahora? Lissy? Lissy? Lissy, get back here. Está lloviendo. Lissy. Lissy, por favor. Don't go. Lissy. Alice. Hear me out. Escúchame, por favor. I depend on you both. You can never depend on other people, Edward. I'm not sure you count as other people. Everyone leaves one way or another. You don't. You can't. Is that a challenge? Stop playing games. Are you ordering me, teddy bear? I'm asking you. Didn't your father always tell you to stand up for yourself? To be a real man and not a sissy? Maybe that's why he put the gun to his head and pulled the trigger. Kaboom! He was so disappointed about what his only son had turned into. You're a monster. Takes one to know one. Old fruit. Alice? Please. Mira si está arriba. I gave you this jacket. Betty. You were here. Dice, escúchame. Por favor. Alice, be reasonable. Lissy, I'm tired of chasing you. Lissy, look. Her jacket. I'm sure it wasn't here yesterday, which Jesus means Christ, Betty was Teddy. Here. Perhaps when we were out yesterday. She, Betty, she must have... Betty. You love Betty more than you love us. But don't you see? What has Betty done that we haven't? What can she do that we cannot? We've always been there for you. Why do you keep looking for her? She's real. You're not. So? What? You decide what is real. We are real to you. We'll never be the same. Qué paranoia, tío. Qué locura, tío. Este tío está como una regadera. She does not want you. Who are you talking about? Why do you think Betty left? She was sick and tired of us. She wanted to escape. Like mother. Drowning herself because she couldn't stand being around us. Like father. Bang! Right in the coconut. Stop. You drive them all away, Edward. All into death. Joder. Not us. We're always here for you. I beg you. You are never alone. Stop! Leave me alone, both of you! You want to be alone? You really want to be alone? Fine. You're alone. Good. Buah. Lissy.
come back. Please. Le dices que se vaya y ahora la llamas. ¿En serio? ¿Ese es el plan? Don't leave me. Pues creo que ya es tarde, ¿eh? Para eso, ¿eh? Sí, este juego es muy lento en ese sentido. Es un juego indie. Tampoco podemos... Puerta cerrada. I lied. I don't want you to leave me alone. I don't want to be alone. Lissy! Hostia. ¿Qué ha pasado, tío? Vale, porque el cuarto día se ha acabado y solo era eso. En un contexto normal hubiésemos terminado aquí. Betty? Elizabeth? Is that you? Are you upstairs? El ruido suena ahí. Betty, I'm coming. I knew you were here. Parece que suena arriba. Sí, suena ahí. Pero esa puerta estaba cerrada, siempre ha estado cerrada. Todo el juego esta puerta ha estado cerrada. Betty. Betty. Are you in there? Open the door. I'm coming in. Stand away from the door. Un cuervo. Betty? No. No, 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 no. Oh. Oh, thank you. Está muerta, amigo thank mío. You. I thought it was you, Betty. But who? Anna. From Johan, dirigida a su esposa. Did you notice the hand? ¿Has fijado en la letra, Betty? Es evidente que estaba consternada. Knock, knock. Ya basta. Enough is enough. Después de décadas de conflicto. After decades of strife, I pray that luego God Dios will que me dirige. Forgive me. I am tired of secrets. For 20 years, I've kept my silence about our discovery. Hmm.
but my silence has only led to misfortune. And my cowardice has only led to death. Sí, muerte. I will make Frederick pay for what he has done to us. For what they bueno, have Ruth, done to ahora, ahora cuento quién es Ruth. When it is over, I will let the ocean take me to you and Ruth. May God forgive me. Anna was already dead when he wrote this. He had no one else to confess to. What now, Betty? Johann went to confront his brother, probably at Frederick's farm. And then? Vale. Ruth era una niña, ¿vale? Era de este matrimonio. Y murió, ¿vale? Y acusaron de asesinato a... You said this was a gift from another unlucky suitor. Mira, Stepan. It was precious to you. You wouldn't have left it here unless... A signpost. A breadcrumb. You followed Johann to Frederick Fretland's farm, and then to the mine. Mm-hmm. You wouldn't let this go, Betty. You'd follow your story to the end. All the way to the end. Vale. Creo que nos toca ir o a la granja o a la mina. Bueno, esta niña, Ruth, murió. ¿Vale? Y... So where is Frederick's farm? Y llegaron a pensar que había sido por culpa de... De un niño del pueblo. Habían dos hermanos gemelos que estaban enemistados y la mina, que era el principal fuente de sustento del pueblo, pues no iba bien y la tuvieron que cerrar. Y bueno, la muerte de la niña, que fue, no se sabe si fue un accidente o fue un asesinato de verdad. Parece que fue un asesinato, pero no se sabe. Podía haber sido un desgraciado accidente. Provocó que la enemistad de los hermanos acabara ya en algo muy bestia. Y es el desencadenante de toda esta historia, aparte de que este está buscando a la hermana y que está como una regadera porque ve las personalidades tanto de un espíritu como de un... de la ex mujer, me parece a mí. Vamos, yo diría que es la ex mujer, pero... Más o menos ese es el contexto histórico que estamos viendo. ¿Qué te hizo venir aquí? All these fragments. You'd piece them together into a story, wouldn't you, Betty? Hmm. So, what do we know? La clave de todos esos dos hermanos, igual pero diferente. La clave de todos esos dos hermanos, igual pero diferente, sí, Johann Friedland. Johann and Frederick are partners, and on good terms. But something happens in the mine. Disagreements lead to a falling out. Claro, es lo que te estoy contando. End of it all, un desacuerdo que 20 años después, Johann decidió recorrer este camino para enfrentarse a Frederick. Johann walks this path to confront Frederick. Was this your doing, Johann?
Did you burn your brother's farm to the ground? And where were you, Betty? Did you witness their fall? Aquí pasó algo, que hubo un incendio, eso es evidente, ¿no? Fecha de apertura de la mina. Todo muy oscuro. Are you here, Betty? Esto es, si lo de la fecha no funciona, tal vez tengamos que ir a la mina finalmente. No me convence la idea, pero si no, Freeland. Joder, macho, de verdad, ¿en serio? ¿No? Vaya tira, vaya tira. Cuando os ponéis puñetero, no vea. ¿Qué pasa? Que no puedo tirar para allá, ¿no? Elizabeth. Elizabeth no está aquí y tú no sabes entrar ahí, tío. No sé lo que hace. Betty, where are you? Ahí hay algo. Margaret Freeman. Simon Frinda. Simon's grave. Born December 5th, 1909. Died September 17th, 1909.